chavos, esto es Booklet, el librito de los discos. Yo soy Alexa. Y yo soy Manuel. Y el día de hoy tenemos un super programa lleno de pop. Pop, qué buen tema fuimos a tomar hoy en esta cápsula, espero les guste. Mucha gente escucha pop, ¿tú? Por supuesto, todo el mundo, tenemos entrevista, tenemos una nueva sección, sí, más videos y por supuesto las recomendaciones que les tenemos para que ustedes no se saquen de onda y también esto, pero sobre todo también tenemos la historia, ¿no? Claro, claro, pero primero venimos del número 3 de nuestro conteo, que fue Coldplay con Clocks. Qué buena rola, yo creo que Chris Martin y su banda siguen haciendo cosas buenísimas. Son la onda. Exactamente, pero esta canción es como de las que traes en tu iPod para toda la vida. Es como ya de cajón. Exactamente, entonces nos vamos a ir con la historia, no se despeguen, no le cambien de canal. Y regresamos a Booklet, el librito de los discos. La música pop es un género musical que, al margen de la instrumentación y tecnología aplicada para su creación, conserva la estructura formal verso-estribillo-verso, ejecutada de un modo sencillo, melódico, pegadizo y normalmente asimilable para el gran público. Sus grandes diferencias con otros géneros musicales están en las voces melódicas y claras en primer plano, percusiones lineales y repetidas. Empezó en el siglo XX en Inglaterra, en la década de los 60. Históricamente, la expresión música pop no era entendida como un género musical con características musicales concretas. Lo catalogado como música pop, apócope de música popular, era entendida como lo contrario a la música de culto, a la música clásica. Bajo esta definición, entraban géneros como el funky, el folk o incluso el jazz. El pop era entendido como ese gran grupo de música para la gente de escasa cultura musical. Con el tiempo, el pop ha ido ganándose su acepción como género musical independiente, librándose así además del sentido peyorativo y negativo al que se le vinculaba. El pop recibe el nombre de música popular. Es el género musical más extendido entre la cultura juvenil de principios del siglo XXI, dejando atrás al género rock, aunque este tenga muchos seguidores y haya servido de influencia, sea directa o indirecta, a muchos intérpretes o grupos de música pop. También podemos decir que dentro del amplismo de género rock existen intérpretes y bandas que en cierto momento suelen ser consideradas música pop. A pesar de ser un género absolutamente híbrido, noise pop, britpop, electropop, tweet pop, las clasificaciones más conocidas y aceptadas son indie pop, pop comercial, pop electrónico y pop tradicional. La proliferación del pop y sus múltiples subgéneros hace imposible que estas clasificaciones representen diversiones puras. Regresamos con Alexa y Emanuel.